eskerrik asko gaurko agraldira gerturatzagatik. Bueno, beti esaten dugu Euskal Herria Bildun eta gaurkoan ere berretzi nahi dugu, beti gaudela prest akordioetarako, baina beti edukien baitan. Elkarrizketetan, borondatea baldin badago, eduki onak akordioan sartzeko, ba, Euskal Herria eta akordio horiek barkatu eta eduki horiek gainera onak baldin badira herritarrentzat, ba, Euskal Herria Bildurentzat ere ona izango da eta Euskal Herria Bildu prest egongo da akordioan egoteko. Horren lekuko gaur publiko egin nahi dugun akordioa Euskadiko jarduera fisikoaren eta kirolaren legea onartzeko lortu dugun akordioa. Beraz, iragarri nahi dugu, ba, legeak gure baiezkoa izango duela akordio horretan oinarrituta. Gainera, zabali gaude, gainerako taldeen ekarpenak jasotzeko, eta akordio ahalik eta zabalena izateko, eta lege hau ahalik eta babes handienarekin lortzeko. Euskal Herria Bilduk 91 ekarpen egin ditu, eta ekarpen horien eta akordioaren ba, elementu nagusiak laburbildu daitezke lau ardatz nagusitan. Beste batzuk ere badaude, baina lau ardatz nagusitan laburbilduko ditugu ekarpenak eta akordioan txertaturiko edukiak. Lehenengo ardatza, jarduera fisikoa eta bizitza aktiboa sustatzeko filosofia utzetik bizitza aktibo eta osasuntzuaren kultura eraikitzera pasatzea eta horretarako bitartekoak neurriak txertatzea, jasotzea legean. Bigarren ardatza EAE osoan behingoz adingabeak babestu eta erdigunean izango dituen eskola adineko kirol hastapen eredu bakarra gauzatzeko egitura eta irizpideak zehaztea eta jasotzea legean. Hirugarren ardatza inklusioa garatzeko bidea anitzak zehazteko ekarpena egitea, bai kirol federatu mailan, bai lehiaketa mistoei bidea irekitzea ere. Eta laugarren ardatza, Euskal Herriko lehiaketa markoa egituratzeko ba, bidea irekitzea, lehiaketa marko iraunkorra, jasangarria eta herri ikuspegia izango duena garatzea, ba, elkarlanerako espazioak irekiaz. Beste hainbat elementu badaude, baina bueno, ba, laburbildu genezake lau ardatz hauetan. Lehenengo ardatzari dagokionean, bizitza aktiboaren kulturari dagokionean, herritar guztien artean bizitza aktiboa eta osasungarriaren estrategia definitzea jasotzen da. Horretarako Jaurlaritzak plan bat egingo du, plan ireki bat, legegintzaldi hasiera guztietan legebiltzarrera igorriko duena, legebiltzar taldeak ekarpena egiteko eta legebiltzarrean plana onartzeko. Plan horrek finantziazio, ebaluazio tresnak eta adierazleak izango ditu. Beraz, lehenengo aldiz, agenda politikoan sartuko da. Jasotzen da ere orientazio zerbitzuak definitu eta sustatzea Jaurlaritzak, bereziki kontutan hartuko da gizarteratzeko eta gizarte kohesiorako aurrak, nerabeak, gazteak eta gizarte talde ahulenak eta bazterketa arriskuan eta daudenak eta bazterketa arriskua jasateko dauden taldeak. Kiroldegi kontzeptu klasikotik haratago auzoetan, herrietan, hirietan aktibitate fisikoa jolasa kirola egiteko gune ireki, seguru eta egokiak albidetuko dira aur nerabe eta gazteentzat. EAEko bizikleta bidean sarea ereki eta artikulatzea, horretan Jaurlaritzak paper aktiboa izatea. Bigarren ardatzari dagokionean, eskola adineko kirol hastapenari dagokionean, evidentzia zientifikoan oinarrituta egituratzea eta garatzea zehazten da legean, eta hiru etapa zehazten dira. Lehenengo etapa, aurrezkuntzako etapa izango litzateke, 0 eta 6 urte artekoa. Etapa honetan, jarduera fisikoa eta jolas librea bermatu behar da, gorputza mugitzea goza dezaten aurrak. Bigarren etapa lehen hezkuntzakoa litzateke, 6 eta 12 urte artekoa, jarduera fisiko ludikoa eta kirolanitzekoa bermatu behar da. Tarte honetan lehiaketak eta entrenamenduak egin ahal izango dira, baina osagarriak izango dira beti. Eta ez dira izango jarduera fisiko eta eskola adineko kirolaren ordezkoa. Hirugarren etapa, derrigorrezko bigarren hezkuntzari dagokiona, 12 eta 16 urte artekoa izango da, kirolean parte hartzeko,
errendimendu kirolean hasteko eta kirol talentuak eta promesak identifikatzeko ibilbidei dagozkien jarduerak garatu ahal izango dira. Ikastetxeak izango dira kirol astapenean ardatzak, egituratzaileak. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan administrazio publikoek kirol federatuaren antolaketatik kanpora geratzen diren hezkuntza etapa horretako biztaleriarentzat programak garatu beharko dituzte, tokiko jarduera fisiko eta kirol jarduerak sustatzen dituzten taldeak bultzatuz. Hirugarren ardatzari dagokionean, inklusioari dagokionean, lege hau indarrean sartu eta bi urteko epean, Euskal Kirol Federazio bakoitzak protokolo bat egingo du kirol egokituaren Euskal Federazioarekin lankidetzan, desgaitasuna duten kirolariak eta hauen taldeak baoiko kirol federazioetan zar daitezen. Eta laugarren ardatzari dagokionean, Euskal Herriko lehiaketa markoari dagokionean, legeak bidea irekitzen du EAEko kirol federazioek txapelketak antola ahal izan ditzate Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko federazioekin batera elkarlanean. Gainera, federazioek lehiaketa ofizialetan euskal selekzioen parte hartzea sustatuko dute nazioartean ere. Como decía en euskera, solemos deciros, y hoy lo volvemos a hacer, que Euskal Herria Bildu siempre está dispuesta a llegar a acuerdos, pero siempre en función de los contenidos. Si el contenido del acuerdo es bueno para la gente, también es bueno para Euskal Herria Bildu. Y Euskal Herria Bildu estará en ese acuerdo si el contenido es bueno. Prueba de ello es el acuerdo que hoy queremos hacer público, el acuerdo que hemos llegado con los partidos que sustentan el gobierno vasco para aprobar la ley vasca de la actividad física y del deporte. La ley tendrá, en base a ese acuerdo, el voto favorable de Euskal Herria Bildu. Es un acuerdo, además, que está abierto al resto de los grupos. Estamos abiertos a las aportaciones del resto de los grupos para que la ley salga con el mayor consenso posible. EH Bildu ha hecho 91 aportaciones a la ley que se pueden estructurar en 4 grandes ejes. Hay más, pero bueno, resumidamente se pueden estructurar en 4 grandes ejes. El primer eje, de una mera filosofía de fomento de la actividad física, la ley pasa a configurar toda una cultura de la vida activa y saludable, estableciendo medios y recursos en esa dirección. Segundo eje, se define la estructura y los criterios para dar forma a un modelo único de iniciación del deporte en la edad escolar para toda la CAP, que protegerá y pondrá en el centro a las y los menores. Tercer eje, se abren múltiples vías para el desarrollo y fomento de la inclusión, también a nivel del deporte federado, y se contempla el desarrollo de competiciones mixtas. Cuarto eje, se abre el camino para estructurar el marco de competición de Euskal Herria, un marco permanente, sostenible, con visión de país, que abrirá espacios de colaboración. En cuanto al primer eje, el eje de la cultura de la vida activa y saludable, la ley recogerá la definición de una estrategia de vida activa y saludable. Para ello, el Gobierno deberá definir un plan que estará abierto y que deberá remitir al Parlamento en forma de comunicación para que los grupos parlamentarios hagan sus aportaciones y para que ese plan se apruebe en el Parlamento vasco al inicio de cada legislatura. El plan contará con financiación, instrumentos de evaluación e indicadores. Por primera vez introducimos este tema en la agenda política. El Gobierno deberá definir y fomentar los servicios de orientación. Se tendrá especialmente en cuenta con el fomento la integración y cohesión social en menores, jóvenes y colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión. Más allá del concepto clásico de polideportivo, se configurarán espacios abiertos, seguros y adecuados para la práctica de la actividad física, el juego de niños, niñas y adolescentes en barrios, ciudades, en pueblos.
En ese mismo sentido, se contempla la construcción y articulación de la red de vías ciclistas del País Vasco y en esa articulación y en esa construcción el Gobierno Vasco deberá de tener un papel activo. En segundo eje, el que se refiere a la iniciación del deporte en edad escolar, la ley definirá tres etapas de deporte en edad escolar. La primera, en educación infantil, hasta los 6 años, enfocada al fomento de la actividad física y el juego libre. Disfrute, en definitiva, con el movimiento, o sea, disfrutar con el movimiento del propio cuerpo. La segunda etapa se corresponde con la educación primaria de 6 a 12 años. El objetivo es promover la actividad física desde una perspectiva lúdica y multideportiva. En este tramo de edad se podrán organizar competiciones y entrenamientos, pero siempre serán complementarios, no serán sustitutivos del deporte escolar. La tercera etapa corresponde a la etapa de la ESO, irá de los 12 a los 16 años. Consiste en la participación deportiva de la fase de iniciación al deporte de rendimiento y se podrán desarrollar actividades tendentes a la identificación de talentos y promesas deportivas. En todo caso, los centros educativos serán los ejes vertebradores de la iniciación deportiva y en secundaria las administraciones públicas deberán ofrecer programas dirigidos a quienes queden fuera del deporte federado. El tercer eje se refiere a la integración y la inclusión. En el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de la ley, cada federación deportiva deberá elaborar en colaboración con la Federación del Deporte Adaptado, con la Federación Vasca del Deporte Adaptado, un protocolo para la incorporación de deportistas con discapacidad y sus equipos a las federaciones deportivas ordinarias. Por último, el cuarto eje se centra en el marco de competición de Euskal Herria. La ley abre la puerta a que las federaciones de la CAP puedan organizar competiciones en colaboración con las federaciones de Navarra y para Euskal Herria. Y además promoverán la participación de las selecciones vascas en competiciones oficiales también a nivel internacional. Ba, hori da gaur iragarri nahi genuena, esto es lo que hoy queríamos hacer público y pues de aquí en adelante la ponencia seguiremos trabajando. Sí, sobre el último de los puntos, el que se refiere al marco de competición de Euskal Herria, el acuerdo decís que ha sido alcanzado también con el Partido Socialista. ¿El Partido Socialista qué postura ha mantenido en relación a estas cuestiones y a la oficialidad, por ejemplo, de las elecciones vascas? En las conversaciones que hemos tenido, con la interlocución que hemos tenido, pues al final hemos llegado a un acuerdo tanto con el Partido Nacionalista como el Partido Socialista y al llegar a un acuerdo, pues el Partido Socialista está de acuerdo con el acuerdo que hemos conseguido, con el contenido que hemos conseguido al final ¿no? concretar. Politikoa hasi berritan dator akordio hau PNV, PSE eta EH Bilduren artean, maila politikoan ze garrantzi ematen dio horrek horri EH Bildu koalizioak. Bueno, EH Bilduk lehen esan dudan bezala beti dago prest akordioetara iristeko, baina hori bai, beti edukien baitan. Orduan, edukiak onak baldin badira eta izandako elkarrizketetan ikusten badugu beste aldearen aldetik borondatea dagoela eduki onak txertatzeko, ba, gu prest gaude akordioetarako. Arlo honetan horretarako aukera egonda, elkarrizketak egon dira, eduki honetaz hitz egiteko aukera egonda, ikusi dugu eduki horiek onak direla jendearentzat, orduan ba, gu prest gaude, eta beste alorretan ere hildo berean jokatuko dugu, edukien baitan. Bai, eta epe laburrean, etor daitezke era honetako beste akordio batzuk, eta ze arlotan, epe laburrean. Bueno, ba ez dakit, ikusiko dugu, emango diren elkarrizketen baitan, eta elkarrizketa horietan maigaineratu daitezken edukien baitan, hori ez dago jakiterik. Gu alor guztietan berdin jokatzen dugu, orduan nik momentu honetan ezin dut aurreratu, nun egon daitekeen akordioa edo ez, hori joango gara ikusten, egon daitezkeen elkarrizketeten baitan,
mai gaineratu daitezkeen edukien baitan. ¿Y por qué creen que el gobierno ha accedido a un acuerdo con ustedes si tiene mayoría absoluta y no necesitaba, por ejemplo, introducir sus enmiendas? ¿Qué análisis hacen de que se haya sido posible el acuerdo? Bueno, hasieratik gobernu, ay, perdón, jo, he empezado a hablar en euskera, perdón, la costumbre del verano. desde el principio el gobierno nos mostró la voluntad que, bueno, pues que estaban dispuestos a tener conversaciones y a negociar en esta materia con nosotros. Nosotros entendemos que las aportaciones que hacíamos y en esas aportaciones el contenido que queríamos insertar en la ley era buena. Y yo creo que, bueno, pues parece ser que, bueno, ahí hemos coincidido en los contenidos y ha habido opción a la negociación y ha habido una voluntad. Si es verdad que hay veces que, aunque el contenido sea bueno y si no hay voluntad, pues no hay opción, pero bueno, en este caso ha habido voluntad, ha habido opción y yo creo que los contenidos son buenos, mejoran la ley y vamos a aprobar una buena ley y esperemos que mejore con la aportación del resto de los grupos parlamentarios. Sí, no sé si nos puede precisar un poquito más cómo se contempla ese marco de competición de Euskal Herria, qué papel debe jugar el gobierno vasco y en la medida que implica a otras dos comunidades, bueno, cómo se contempla exactamente esa cuestión, qué encaje tendría en el resto de marcos competitivos que ya existen, lógicamente, y no sé si la ley, cómo recoge o cómo contempla todo el tema de la oficialidad. Hombre. Son varias cuestiones. Pero vale, bueno, pues de hecho ya hay federaciones que tienen abiertos esos espacios de colaboración. No creo que vayamos a introducir algo novedoso. Si es verdad que se recoja en una ley, en un marco jurídico, es importante. Lo que hacemos es abrir la vía a que se pueda materializar y desarrollar esos espacios de colaboración entre sociedades que, bueno, que tienen características tanto culturales como sociales, como etcétera, que son parecidas y que buscan que las competiciones que se vayan a organizar sean deportivamente atractivas para los deportistas y para los clubes y federaciones, que sean competitivas, que sean sostenibles, porque muchas veces hay competiciones en diferentes deportes y categorías que no son sostenibles ni deportivamente ni económicamente. Y además que están abiertas también a las a otras sociedades limítrofes al País Vasco, ¿no? Entonces se abre una vía desde el marco jurídico para esos espacios de colaboración. Sobre la oficialidad, más de lo mismo. Lo que se hace es se recoge en la ley textualmente. Bueno, pues que las federaciones tendrán que fomentar esas elecciones que ya son oficiales, de hecho, también a nivel internacional. Resumidamente. Eta bukatzeko, para terminar, viendo que ayer hubo cambio de cargo en la dirección de deportes, sí quería agradecer al anterior director de deportes, a John Redondo, todo el trabajo realizado hasta ahora, la oportunidad que nos ha dado tanto él como el señor Supiria para abrir esta vía para la negociación y el acuerdo. Le queremos dar la bienvenida al nuevo director de deportes. Y esperemos que el nuevo director de deportes sea capaz de materializar y de desarrollar los acuerdos conseguidos. Y eso sí, esperamos que la siguiente, en vez de director, tengamos una directora de deportes, teniendo en cuenta pues, la igualdad de género y todos los contenidos que se trabajan y que se van a aprobar con la nueva ley. Cuando se aprobó el proyecto de ley, ustedes echaron en falta que
no se aumentara la carga lectiva en primaria y en secundaria hasta 3 horas semanales. No sé si ha habido alguna modificación en ese aspecto. Sí, ha habido otro contenido que hemos introducido que va en la dirección de la lucha contra el sedentarismo, que es que se tengan en cuenta y para ello se recogen ciertas medidas y ciertos recursos para que las clases dentro de los centros escolares no sea tan sedentaria y que se impulse desde una perspectiva más serle rotasuna, más transversal, todo el tema de la vida activa, que no solo sea únicamente en los horarios de educación física, porque aunque se aumente una hora más en el horario lectivo de educación física, no es suficiente. De hecho, los expertos que pasaron en las comparecencias nos animaron, en vez de centrarnos en una hora más de las horas lectivas de la educación física, nos centrásemos más que las metodologías que se utilicen, que las niñas y niños y jóvenes no pasen tantas horas sentadas en las aulas y que las metodologías sean mucho más activas. En esa línea hemos introducido contenidos en diferentes artículos. Te tendría que leer ya, ¿de acuerdo? Pero va en esa línea, sí. Y para ello, pues, los centros tendrán el apoyo de los departamentos de expertos que están trabajando esas materias y la evidencia científica que se está desarrollando ya en esa línea. De hecho, una de las profesoras que vino de la Universidad de IBEF, hizo una exposición aquí en la ponencia sobre esa materia. Luego, sabemos que materializar todo eso pues lleva su tiempo, pero bueno, queremos impulsar que se trabaje en esa línea. Y que claro, que todo lo que se recoge se desarrolle y se materialice. Y eso es lo que vamos a pedir al nuevo director de deportes. Voy a ser, es que recasco.